estábamos alrededor del 10%, ¿no? Es un incremento, ¿no? Porque esto es muy variable, dependiendo de la mercancía, dependiendo de la modalidad de transporte, dependiendo si viene en contenedor o no contenedor, pero es una cifra muy aproximada de en este momento, ¿no? Desde ya un incremento de costos a cualquier importación la afecta porque la hace menos competitiva, ¿no es cierto? Porque hay que pensar que la estructura de costos de las importaciones es muy sensible, porque vienen importaciones de diversas latitudes del mundo y cualquier incremento, por más pequeño que sea, afecta. Entonces los despachantes estamos, digamos, preocupados y tratando de que los importadores, los clientes de nuestro sector cumplan con la normativa vigente.